Digamos que la intervención va a estar estructurada en 5 apartados distintos: qué es Erasmus Plus, qué es K1, qué es K2, qué plataformas pone a nuestra disposición la Comisión Europea y, por último, vamos a introducir y presentar una iniciativa de la Comisión que lleva por nombre Role Models y aquí en España figuras inspiradoras. El programa Erasmus Plus es el programa de la Comisión Europea para la educación, la formación, la juventud y el deporte. Es el programa que actualmente va desde 2014 hasta 2020, aunque tiene un pasado y tendrá sin duda un futuro. Erasmus Plus ofrece posibilidades a los centros educativos, pero también a las personas, digamos, al personal de estos centros y a los estudiantes. Oportunidades de mejora de las competencias profesionales, también académicas, durante estancias de formación en el extranjero. Por otro lado, oportunidades de cooperación entre instituciones y entre centros de distintos países de Europa. Como decía, el programa tiene un pasado, sin duda. No sé si todos tenemos experiencia en Erasmus Plus. Podéis levantar la mano, por favor, quienes tengáis experiencia. Muy bien. ¿Y el Comenius? Ah, y no son los mismos. Este está muy bien. ¿Y el Grooming? Muy bien. Como decía, 2014-2020 son las fechas de inicio y fin del programa Erasmus Plus. Sin embargo, este programa tiene un pasado. Y ese pasado no estaba bajo una única etiqueta, sino que tenía varios programas simultáneos. En el sector de la educación escolar hablamos de Comenius en educación de personas adultas, de Grundig en educación superior, Erasmus, efectivamente, en formación profesional, por ejemplo, Leonardo, etcétera, etcétera. Todos estos programas, en 2014, van a convertir en un único programa que los engloba a todos, que es Erasmus Plus, con ese más de más programas, más educación, más formación. La diferencia